amigos, seguidores del canal de Tony Gamer, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de Outlast 2. Vamos a continuar desde, supongo, el último punto de guardado, a ver qué tal se nos da, a ver si lo pasamos mal, a ver cuántos sustos nos pegan y a ver cuánto avanzamos en el día de hoy, Vamos a poner ya ahí el directo, genial. Vamos a ir, vamos a ver cómo vamos avanzando. Ya hace tiempo que no juego, desde ayer y ya no me acuerdo los mandos del juego. ¿Ayer jugué? No, ayer no jugué, desde antes de ayer. Pero bueno, veamos a ver cómo se nos da, ¿eh? Es una doble. Vale, ahí estamos. Eso podría hacer... Vale, eso podría ser un ascensor. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Vale, encuentra el modo de iniciar el ascensor. Queda luz, supongo que habrá un generador o algo así. Pues a iniciar el generador. Pero a ver dónde está ese generador. Bueno, vaya paliza nos está. Es que no me acuerdo ni por dónde vine, Otra vez con la misma arma. Vamos a ver. El generador tiene que estar... ¡Hostia! El generador tiene que estar... ¿Por aquí? ¿O no? No. Madre mía, pero es que por ahí están gritando como si no hubiera un mañana, tío. Debo iniciar el generador, pero a ver dónde está, Vale, aquí tiene que haber alguien. Vale, mira, esta es la... Joder, estamos gastando batería, tío. Vale, se está yendo. Hostia, ¿y este quién es? ¿Cómo? ¿Y estos? Ah, no, pues estos nos matan. Ala, toma. Ala, toma. Estos nos matan. Muy bien, hemos ido a suicidarnos. Ojo, ¡Vamos! Power's cut off. You've got to have a. ¿Qué es eso? Fucking thing doesn't run on prayers. Vale, ahí hay peña. Vale, esa está como una cabra. There's pain, there's blood, but it is joyous all. For we are the sorrows of a travailing woman. From this Abba is the place of the breaking forth of yes, the children of hell, but also... Vale, vamos a ver. Vamos a escondernos por aquí. Que antes o después se irá. Lo malo son esos de ahí que me verán. Vale, ahora se va. Doble killer disparando de la pared. Hostia. Joder. ¿Y a qué nos está mirando? Hostia, que... Tira, coño. Joder, ¿cómo pasó por aquí, tío?
back on God. I'm sorrows of a trafane woman. This arbor is a place of breaking forth. No, no me he metido, tío. Vale. Uf. Vamos a cerrar esta ventana. Buenas, Ángel, ¿qué tal estás? Hostia, aquí hay alguien, tío. Cogemos la pila. También la venda. Genial. Vaya vicio llevas. Sí, sí que llevo buen vicio hoy. Sí que es verdad. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte, tío. Cuando he matado a uno, me han matado. Ah, tío. Bueno. Vamos a salir por aquí. 41 bajas. Esa falla más mala es que pite la luna. Vamos a ver, Es que si no. Si empezamos en tierra. Porque eso está ahí, vale. He matado por el problema. Pero claro, no sé si estoy yendo por donde toca ir, Yo he muerto 20 veces más que yo. Pues no creo que no. Esos están ahí, tío. Creo que no voy por buen camino. Por aquí atrás no puedo ir, tío. Rejoice. Revel in the ecstasy of the Lord. The sins of the sin are bound up and all debts of God come due. Joder. Vamos por aquí. ¿No jugarás hockey? Lo digo como hoy estás haciendo este directo. Sí, seguramente sí, ¿eh? Ah, mira, por aquí podríamos pasar muy bien. Vale. Sí, seguramente si estos juegan, jugaré. Joder. Mierda. Vamos a ver. Vale, a ver qué dice esto. ¿Tú jugarás hoy o qué, Ángel? Vale, más versículos de estos. Capítulo 6. Lo voy a leer, ¿vale? Lo voy a leer para mí. Voy a dejar un tiempo para que vosotros también lo leáis. Vale, guay, Ángel. Vale, ya lo hemos leído. Ahora después de cenar me pondré un poco, vale, genial. O sea, deduzco que aún no has cenado. Pues
Pues que aproveche, tío. Hay un cuerpo. Vale, hemos pasado por aquí, por la parte de abajo. Pero ostras, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Porque estos están aquí. Yo tendría que llegar a la parte de arriba. No puedo. Joder, estoy gastando aquí un montón de pilas. Pero es que esta está aquí. Y de ahí no se mueve, tío. Bueno, vamos otra vez para allá. Vale, por aquí no puedo pasar, coño. Ay, ahora es pues, bueno, a ver si me hago la cena, luego te veo. Vale, un abrazo, Ángel. Hasta luego, tío. Sí, ahora no puedo pasar por aquí, ¿por qué? Pues ya verás tú por dónde tengo que pasar, ¿eh? Vamos a ver si podemos pasar por su lado. ¿Nos ve? Vale, esto ha sido demasiado fácil. Uf. ¡Hey, Liam el mejor! ¿Qué tal estás? Bienvenido. Un placer tenerte por aquí. Esto es para ocultarnos. Joder, estamos gastando aquí muchísimas pilas. Gracias, Jesús, por ese host, tío. Madre mía, qué susto me has pagado, tío. Me has pegado un susto importante. Pero gracias, muchísimas gracias. Vale, gracias por ese host, a ti también, un día del mejor. Otro susto, gracias, de verdad. Mira ese cómo está ardiendo, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué? Vale, no sé. Aunque quiera, hijo. Vale, hemos ido por la parte de atrás. Vale, la tía esa está por ahí. Madre mía, este. Hola, Estelar 14, ¿qué tal estás? Bienvenido, tío, a ti también. Ahora os leo, ¿vale? ¡Hostia! Caca. ¿Pero qué es? ¿Que he vuelto al principio, tío? Me parece que sí. Madre mía, me estoy liando ahora, ¿eh? Intentaré verte. Gracias, Estelar. Claro, de eso se trata, de asustar, dice Jesús. Qué cabrón. Venga, Tony, que este juego es de amor. Sí, mucho. Es que ahora mismo, sinceramente, no sé dónde estoy.
Ahora mismo estoy en un punto que no sé dónde estoy. A mí se estoy gastando ahora pilas, ¿eh? Mierda, y eso está cerrado. Ay. Venga, Tony, que este juego es amor y ya me viste a mí algo, jaja. Menudas risas me daba, sí. Sí. Menudas risas. Las que no me están dando a mí ahora. Vale, ¿y ahora por dónde subo? ¿Ahora por dónde voy? ¿Y yo por dónde? Ah, vale. ¡Estelar! ¡Te odio, tío! Te odio mucho, ¿eh? Pero es que estoy totalmente desubicado ahora mismo, tío. ¿Y este qué? ¿Qué está meando o qué? Me ando cagando, tío. Pues voy a esperar a que se vaya de ahí. ¿Qué quieres que te diga? Está meando, tío. Si por aquí ya ha estado, tío. ¿Aquí he entrado ya? Sí. Joder, pero si esto es el principio. Esto es el ascensor. No me fastidies, hombre. No me fastidies. A esta casa ya no entro. He gastado tres pilas aquí, ¿eh? ¿Dónde estás, Tony? Ahora no te caigas, hombre. Man, no sé si voy agachado o cuerpo a tierra. Mira, me está mirando. Me estoy reptando, tío. En serio, estás reptando, Tony, y es ahí. Es que con la tontería perdí aquí tres pilas, sí, me da una rabia. Hostia, ahora sale uno de cagar, tío. ¡Hala, pues ya me ha visto! No puedo saltar por ahí. No, hombre, no, 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 ahora que había pasado por aquí. ¡No! Va, véndate. No, sí me ha pillado, tío, al final me ha pillado. Ahora que había conseguido pasar, tío. En serio, de verdad. Solo pude ver 2 segundos de cada minuto. Qué lástima, Estelar, tío. Cámbiate ya ese móvil, que te devuelvan el dinero, que te lo cambien por otro, tío. Vale, que no he adelantado nada, tío. No he avanzado nada. Pues vamos a hacer otra de lo mismo, ¿eh? Madre mía, aquí en este pueblo están todos locos, tío. Pero no de locos de estar locos, ¿eh? De locos de estar majaretas perdidos, tío. Vamos a ir por aquí. Solo puedo... Vale. Tony, te he dicho que te quiero, pues eso, dice Jesús. Gracias, Jesús. Espero que el día 5... Yo también, ¿eh? Espero que el día de tu cumpleaños funcione bien, ¿eh? Bueno, yo espero que te funcione bien siempre, tío. Pero claro, el día de tu cumpleaños más.
Aquí me parece que ya he estado, ¿eh? Sí, aquí ya había estado. La pila. ¿No tiene guardado manual? Sí, pero guarda si sales, tío. Y esto no me acaba. A ver. Madre mía, tío, es que ya te ponen a posta los lugares estos oscuros, tío. Vale, cerrado. Para que vaya gastando pila. Ahora vamos para arriba. Lo malo es que me desoriento muy pronto. Hostia, qué susto me he pegado. Joder. La última cena, tío, es esto. Ah, mira, Power Generation Station. Está ahí, tío. Tengo que ir hasta ahí. Pero claro, ahí es donde... Vale, va. ¿Qué hacemos? No, bajamos por las escaleras. Bajamos por las escaleras. Así no nos matamos. Vale, es por aquí. Pero aquí antes me había salido un tonto con linterna. Mira, el tonto con linterna ya no está. Hostia, pero digo pasos. Mira atrás el tío ese. Vale. No sé si tengo que subir, supongo que sí, porque hay unas escaleras. Voy a ver si puedo entrar en esta casa. Que me extraña que haya tanta luz. ¡Anda! ¡Hola, señora! ¡Hostia! ¡No! ¡Susto me ha pegado la hija puta! Creía que estaba ahí haciendo el tonto. ¿La puedo rematar? Pues no lo sé. ¡Qué susto me ha pegado la hija puta! ¡Uf! ¿En serio tendré que subir tanto para ir al generador? No creo, ¿no? La cantidad de sustos que me pierdo. Pues sí, Estelar, te estás perdiendo unos cuantos. Mira, un texto, aquí hay un texto. Vale, pues lo dicho, no voy a leer el texto, ¿vale? Porque en este juego el texto es bastante fuerte. Está aquí el peque, no quiero que lo escuche, pero sí que lo voy a leer y voy a dar un tiempo para que lo leáis vosotros, ¿eh? Le decías que iba un poco mejor, pues me alegro, tío. Lord.
Sube, sube, verás, dice Estelar. No me jodas, Estelar, tío. No me fastidies. ¿Qué pasaron? Vale, esto... ¡Joder! ¡Ojo! ¡Ojo donde lo han puesto, eh! That's gotta be it. If I can find my way back to the elevator. Ah, hostia. Vale. ¡Hostia! La madre que me parió. No, no, no. Ah, suicídate. La madre que parió a Panete. Vale, ¿ahora por dónde vamos? Vale, ahora no sé salir de aquí. ¿Qué os parece? ¿En serio, tío? Ah, vale, por aquí. No, ahora no te acabes batería de las pilas de las narices, tío. Adiós, esto es a la mierda. Mira por ahí. ¡Hala! No, 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 no. Yo voy al ascensor. ¿Ascensor? ¡Eh! ¡Uf! Vale. Vale, vamos a curarnos otra vez. ¡Uf! Suena que alguien intentando que vaya un poco mejor. No sé si te escucharé, pero ¿qué tal el juego por...? Con lo que llevas, pues el juego bastante bien, tío, mira. Uf, con el culito apretado, con el culito muy apretado a cada segundo y a cada paso que das, tío. Mira, un triciclo. A ver esto que nos dice. Este trazo nos ha costado mucho, ¿eh? Temple Gate, founded by Sullivan Noth, the modern Ezekiel. Their knives sharp for the enemy. Pues qué bonito, cuchillos afilados contra el enemigo. A ver qué tengo que hacer ahora. Investiga el pozo. Por aquí no puedo pasar. Por aquí tampoco. He venido por ahí. ¡Hostia! Good for escape you, dice. No sé lo que dice, pero bueno. Por ahora va mejor, pero dejaré escribir. Vale, Estelar, repite que no lo he escuchado. Pues que me está gustando mucho y que cada paso que das vas con el culito prieto, tío. Vale, el cofre es ese, de ahí. O sea, eso me había parecido una persona, tío. Tengo que investigar ese pozo, pero antes de nada... Uf, vamos a ver. Joder, ¿cómo está todo esto, tío? Está cerrado, tío. Ojo, la vieja, que susto me ha pegado, ¿eh? También cerrada, tío. Cada vez que hablas de tu opinión se corta. Vale, este... Hostia, los cuerpos. Pues te estoy diciendo que me gusta muchísimo, tío. Que cada paso que das... Pues... Hostia. ¡Ay! ¿Qué es eso, tío? No me fastidies. Que el juego te hace ir con el culito prieto. Que cada paso que das es acojonante, tío. Vale, ¿dónde estoy? Vale, estoy en una especie de...
Conducto de ventilación. Ya te dije que era más fuerte que el 2. El 2 que el 1. Blake, por favor. Y que era bastante religioso. Sí, mucho. Tema religioso no me gusta. Hostia puta. Hostia. Vale, estamos en el colegio. Ya estamos otra vez en el colegio, tío. ¿Qué hacemos aquí? Puto crucifijo. Vale, está cerrado. Lo que no lo... Mira cuántas cosas religiosas, tío. Pero esto que es el... Tía. Cerrado, mierda. Y me hace avanzar por este pasillo tan oscuro, tío. Hostia puta. Corre, corre. ¡Ay, corre, corre, no! ¿Y ahora qué? ¿En serio, tío? ¿Y eso qué es? This was Jessica's. Pero hey, Jessica. No quiero pararlo. Es un colegio católico, ya lo he visto, tío. A ver. Tengo miedo de ser el día el mejor. Yo por ahí no paso. Yo tampoco, ¿eh? Esto es el colegio de siempre, sí. Mira, una batería que antes no la había visto. Qué de puta madre, tío. No se abre. Hostia puta. Y ahora que tengo que volver. A ver qué hay aquí, ¿eh? ¿Dónde tengo que ir, tío? A ver si se abre esta hora. ¿Por qué no puedo pasar? Porque hay sillas aquí, la madre que parió panete. Y ahora porque me tiembla la cámara. ¡Eh! Ahí hay un móvil. Ah, no. O sí, no lo sé, tío. Ya no sé lo que veo. Joder, ya se me está acabando la pila. De las narices, tío. De verdad, ¿eh? ¡Qué agonía! Aquí, esto está abierto. ¡Hala! Se ha colgado, tío. Escóndete en la taquilla. No, no quiero esconderme. ¡Ay, no graba nada! No ha grabado nada, tío. Oh, God. Yes. ¡Hala! ¡Ay, se la llevan! ¡Unas manos, tío! Sí, hombre, ¿qué quieres? ¿Que pase por ahí? ¡Hija puta!
Ah, pues tengo que pasar, ¿eh? Mierda. La historia que te cuenta en el colegio... ¡Uf! Es que es una historia muy macabra, tío. Va, corre. ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¡Hala! ¡Oh! ¿Pero este está loco o qué? No, corre, corre, corre. ¡Ay! Madre mía, pero aquí están tus locos. Mira, por aquí. Vale, por aquí no creo que nos siga, ¿no? Joder, qué mal lo paso con este juego, tío. Ahora espérate, que a ver dónde te... A ver. Ve a la capilla. ¿Y dónde coño está la capilla ahora, tío? En serio. ¡Tiros a la mierda, hombre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Va, va, va, va! ¡Sí, hombre! Pero que ¿dónde está la capilla, tío? Pero aquí no puedo ir. No, no, vete por ahí. ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Veis qué feo que eres! ¡Hala! ¡Toma! Ay, a ver, ¿dónde está la taquilla de las narices? A ver, y a ver dónde me deja el punto de guardado. A ver dónde está ahora la maldita capilla, tío. Mira el cabrón. Ahora, ahora busca la capilla, tío. ¡Hala, tira! ¡Joder, joder! ¡Hala, tira por ahí! Pero por aquí no es. ¡Joder! Ah, vale, vale, espera. Ay, no puedo pasar. Vale, ¿qué me ha dado? Claro, es que no sé por dónde tengo que ir, tío. Joder. A ver si me están dando. Un buen lugar. Si supiera por lo menos dónde tengo que ir.
Cúrate. La verdad, ahora me No, joder. Angel of God. Hala, toma por culo. Yo ahí estaba. No. Joder, es que me han acorralado, tío. Ah, me han perdido. Uf, tengo una pregunta. La gente está loca o tiene razón. ¿Qué crees? No lo sé. Gracias por ese raid. Confederación del Beat Other Heaven, ¿qué tal estás? Va, tira por ahí, que me han visto, la madre que los parió. Es que he llegado a un punto, ala, que de verdad no sé, es que no, ala, tira, tira, tira. Es que me han acorralado aquí, no me dejan salir. Ala. Gracias, Other, por esa raid, ¿qué tal estás? Vale, otra vez. Pues yo es que no tengo ni idea de por dónde tengo que ir ahora, ¿eh? Vale, esta puerta está cerrada. Madre mía. Llegamos y muerte en comisí, tío. Y lo estoy pasando bastante mal porque no tengo ni idea de dónde tengo que ir ahora, tío, de verdad, ¿eh? Me dice que tengo que ir a la capilla, pero es que no sé dónde está. Y esto está lleno de gentuza, tío. Te dejo, tío, que voy a hacerme la cena. Vale, genial, oye, que aproveche. Estoy en un turno... Ah, está en turno mañana, mira, yo estoy de vacaciones ahora. Ahora disfrutando de las vacaciones. Vale, y si me tiro por el puente este, ¿qué? No, puedo. Nada, tío, de verdad, es que... ¡Hala, toma! ¡No, tío! Pero qué rabia, es que están ahí esperándome y no tengo ni idea por dónde ir. Esto no puede ser, tiene... Ah, otra vez. Tira por ahí. ¿Cuándo ponen los coches, tío? Ah, coge la venda. ¡Hala! ¡Hostia! ¿Ya lo tengo tan cerca, tío? Sí, hombre, mantén eso para curarte. Y me paro. Una mierda. Es que a ver cómo... ¿Pero tan cerca lo tengo, de verdad? Madre mía. ¡Hala, toma! Joder, que... pero... Oh, esto se... ¿Eso será? Me estoy mosqueando, ¿eh? Me estoy mosqueando bastante. ¡Otra vez! Va, va, tío, no. Ay, que esto se ha bugueado. Se había bugueado, algo le ha pasado a esto, ¿eh? Te veo más muerto que vivo, sí, Estelar, tío. Ya los está cerca el cabrón.
Es que claro, es que no tengo ni idea por dónde tengo que ir, tío. Es más, no sé ni si puedo esquivar aquí, ¿eh? Vale, mira, por aquí podía... Vale, vale, vale. Hostia, mira, qué bien. Hostia, qué bien, tío. Okay, dice. Okay, hostias. ¡Hostia! La madre que te parió. ¡Hala, tío! Pero ¿por qué siempre giro hacia...? Ay, ay, ay. Ah, tío, no me fastidies. Pero no puedo interactuar, tío. Me estoy mosqueando. Ah, vale, mira. Una cosa. Vale, genial, tío. No, vamos a escondernos aquí un ratito. Vamos a escondernos aquí un ratito. Ups. Vale, parece que se ha ido. Viene otra vez. Que sea más abierto el terreno me da más inseguridad, la verdad es que sí, ¿eh? Vamos a saltar por aquí, que no nos vea. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Ya, cariño? Vale. ¡Joder! ¡Vete a la mierda! Y no puedo pegarte ni nada, tío. En serio. Ten cuidado con el detector de ruido que se bebe la batería. ¡Anda! Porque en un lado uno te aprende rápido el camino. Sí, tío, pero aquí no, ¿eh? ¿Qué hiciste?
La madre que lo parió que no se va, ¿eh? Ups. Joder, pero es que siempre me va a pillar, tío. Siempre me va a pillar. Y me parece que estoy empujando el sitio equivocado, ¿eh? Y aún no me he dado cuenta, pero hasta que no me cure voy a estar herido. No se regenera la salud. No, aún no lo he visto, aún no lo he visto, Estelar. A ver si luego lo tengo tiempo y lo veo, tío. Vale, ¿y ahora por qué no sube? Porque el tío este todavía está por aquí abajo. ¿Tú te estás metiendo en el viernes? Ah, pues no. Lo hago por ti. ¿Está aquí o no, tío? Si hay un mando de 750, pues. Ah, pues no. Pues no, mira, si hay una. Mira, si no me quedo en la puerta, ya sí no puedo pasar, ¿sabes? Vale, pues no sé por dónde se habrá ido, Demasiado tranquilo está esto. Eso está vivo, tío. Hostia, ¿esta es nuestra mujer? Sí. En una privada. Si no te curas, estás herido. Y si tienes heridas graves, mueres por X tiempo si no te curas. Vale, gracias. Es que aún soy nivel 42. I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have. Vale. ¿Cuál es el mejor Jason? Joder. Eso digo yo, ¿qué es esto? A ver qué tengo que hacer, tío. Pues me he matado. ¿Qué era esto? Pues me he matado. ¿Qué iba a ser? Pues una trampa, Tony. Una trampa. Vale, el puto guardado está aquí. Yo creo que ya lo he pasado bastante mal por hoy, ¿eh? Así que vamos a dejar aquí el directo. Además estoy sudando, estoy chorreando.
A ver. ¿Te acuerdas? Vamos a dejar aquí el directo, como os he comentado. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, por haberos pasado por el canal, por el directo. Un placer, un fuerte abrazo. A ver si, Estelar, a ver si ve ahora el vídeo este del Call of Duty, que aún queda un ratito para ver si jugamos en NHL. Lo dicho, 3, 2, 1, dice Estelar. Oye, Estelar, me alegro de que hayas podido estar más rato hoy, ¿eh? Así que nada, un placer a todos y hasta la próxima. Adiós.